Y medio. Esto, a ver, para entender un poquito y contextualizar más, se trata de una mesa política, ¿sí? Esto que lanzó el gobierno de la provincia en esta regionalización para llevar políticas públicas que aborden distintas regiones y no hacerlo de manera individual. Y para eso, bueno, o sea, designaron a una persona que sería el coordinador de todo eso, ¿no? Bueno, en este caso es un delegado, es el delegado de la zona centro y se llama Sergio Epuyán. Sergio, buen día, gracias por atendernos. Sebastián, Nieves, Belén, te saludamos. Buen día para todo el equipo, Sebastián, bueno, para Belén, para toda la audiencia que nos está escuchando. Gracias. Sergio, tengo una pregunta nada más. Sí. ¿Vos eras concejal en San Patricio del Chañar? No, No. no, 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 no. Ah. No, 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 yo soy, a ver, fui concejal y presidente del consejo hasta hace un tiempo atrás, que salió el nuevo cargo este y en el cual ya nos pusimos a trabajar en otro ámbito, ¿no? Pero, en Sí, fui Piedra del, concejal no, en en Piedra Piedra del del Águila, Águila, en en Piedra Piedra del del Águila, Águila, San Patricio. Por eso, pero sos ese Sergio, está bien, el de Piedra del sí, Águila. el de Piedra del Águila, Entonces, sí. ¿estos cargos de delegados son con nombramiento, con salario, tienen un cargo dentro de la organización? Sí, yo asumí en el 2019 como presidente del Consejo Deliberante de Piedra del Águila hasta el año pasado. Renové la banca, seguí como presidente y renuncié ahora como presidente hace muy poquito. Renunciaste Claro, para asumir sí. este cargo. Este cargo. Sí, 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 Mira, sí, mira. sí. Sí. Y te amigaste con la gente de comunidad, porque me acuerdo. Me acuerdo. Por eso te preguntaba si eras vos. Si era vos. Porque viste, Sí. tengo un problema eso de la memoria, es terrible. Digo, Está bien. me acuerdo cuando te querían rajar, ¿te acordás, no? Sí, qué sé yo, son cuestiones, ¿no? Que obviamente que uno siempre. Se Sí, esto es. dirimen. En su momento lo dije, es diálogo. O sea, yo creo que antes que la política es la problemática, ¿no? Y el trabajo que debemos hacer como legisladores, como representantes de una institución. Entonces, bueno, importante que seguimos Ya está, déjalo. trabajando y estamos en equipo, Sí, déjalo, sí. déjalo. Hablemos un poquito del plan de provincial de regionalización y qué es lo que se va a hacer en esta zona. Bien, estamos el día de mañana, a la hora 10 tenemos, bueno, la primera, como lo decías bien, ahí en el inicio, la mesa política, ¿no? Donde el Estado provincial se acerca a la región, a cada intendente, en una reunión con todos los jefes comunales. Mi región abarca lo que es Piedra del Águila, Santo Tomás, Picum Lofú, Paso Aguirre y El Sauce. Bueno, tenemos dos municipalidades de segunda categoría, lo que es Piedra del Águila y Picum Lofú, y el resto son comisiones de fomento. Sergio, ¿qué se habla en estas reuniones? Digamos, ¿qué temas se tratan? ¿Temas vinculados más bien a cómo mejorarle algunas cuestiones a la gente o temas más bien políticos, de estructura, de futuras definiciones? No, 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 temas, a ver, se plantea la problemática de cada localidad. La idea es fortalecernos como región, no competir entre localidades, sino fortalecernos como región, hacer una agenda en común, una planificación dentro de la gestión. Entonces, para nosotros es muy importante esta reunión. Se hace en un lugar que nunca se había hecho una reunión de estas características, como es Picum Lofú. O sea, es la primera vez y es histórico porque no nunca se dio una mesa con todo el gabinete o con los ministerios en territorio. Entonces, Y en este es para caso, destacar. puntual, digamos, ¿qué temas van a tratar propios de esa zona? Bueno, los temas son amplios, ¿no? O sea, tenemos tema salud, tema educación, Claro. tema Pero las planificación. particularidades, porque esos Claro. temas son Sí, generales a de toda la todas las provincia. regiones. ¿Las Sí, totalmente. particularidades de la zona cuáles son? Particularidades de zona, bueno, o sea, hoy por hoy es hacernos fuerte en lo que es la producción. O sea, por ejemplo, acá en Piedra del Águila tenemos la planta Faena, pero ¿qué nos está pasando? Tenemos una demanda habitacional, tanto en Piedra del Águila como Picum Lofú.
Piedra de la Isla se nota más porque la planta de Faena, o sea, hoy 300 empleados de manera directa. ¿Qué nos pasa? Está la población o pobladores de las diferentes localidades, como Picún, Lofú, Santo Tomás, hoy están viviendo en Piedra de la Isla. Nosotros ya veníamos con una demanda habitacional en Piedra de la Isla. Entonces esto hace que hace muy poco, a través del Consejo Liberante, se declaró una emergencia habitacional en Piedra del Águila. Entonces, bueno, trabajando sobre eso, presentando ahora, esa problemática. A nivel gubernamental, ¿se trabaja en un cambio de matriz productiva? ¿Sabes cuánto hace que vengo escuchando esa palabra? Sí, Sergio. Está bien. Sí, a ver, se está trabajando. Yo, si hay algo que debo agradecer y reconocer, es la predisposición que tiene cada secretario, cada ministro. O sea, reuniones con los diferentes actores, con productores, con vecinos. Y la verdad que, bueno, se lleva un tiempo determinado de gestión. Esto está comenzando, es una nueva forma de trabajar dentro de la gestión. Lo creemos muy, muy importante, muy productivo, porque a veces no se resuelven cuestiones por esta falta de comunicación, ¿no? Y esta lentitud que se tiene por ahí dentro de la gestión. Entonces, para nosotros es importante, estamos trabajando muy bien, si bien hay mucho por mejorar, hay mucho por hacer, pero de a poco, ¿no? Sergio, todas estas cosas que como delegado regional estás planteando, ¿no las pueden hacer los intendentes de cada localidad? Digo, porque el planteo es casi el mismo que haría cualquier jefe comunal. Sí. En esto es hacer un seguimiento, hacer un orden de prioridades con cada jefe comunal. A ver, la demanda, no se olviden que son localidades muy pequeñas. Entonces, a ver, ayudar a un jefe comunal a la gestión es muy importante porque, a ver, la demanda, la diaria es avasallante, es constante. Entonces, hay que trabajar, por eso decía, con una agenda común, con una planificación. Sergio, y después que juntás vos, digamos, como delegado de esa zona, toda esa información, ¿cómo sigue el caminito del trabajo para que esas cuestiones que se plantean tengan como un buen desarrollo? A ver, yo cuando asumí, bueno, obviamente requiero de la buena voluntad y buena predisposición de todos los sectores, ¿no? Tanto de los jefes comunales como de los diferentes ministerios. Por eso lo decía, yo ni bien asumí, me puse a disposición. Ellos me hicieron un listado de cosas, decir, bueno, Sergio, tenemos esta problemática, Piedra del Águila, Santo Tomás, y así vamos articulando y vamos, yo en lo personal voy haciendo un seguimiento de cada gestión. Imagínense hacer tantos kilómetros para que lo atienda y muchas veces no da la agenda porque no da, eso es una realidad, y buscar otros caminos, ¿no? Y hacer un seguimiento de un expediente, de una gestión. Sergio, una consulta con respecto, de vuelta me quedé pensando en esto del nombramiento. Además de los 7 delegados de cada región, ¿ustedes también tienen un equipo, no sé, asesores o algo por el estilo, o solamente es su persona? Por ahora, sí, a ver, hay un equipo, tenemos un equipo que nos está acompañando, no en territorio, pero sí estamos constantemente anexados a diferentes instituciones, bueno, también tenemos la colaboración, como lo dije anteriormente, de cada jefe comunal, que eso para nosotros es importante. Yo, por ejemplo, doy un ejemplo, el equipo de gabinete del intendente de Piedra del Águila, el equipo de gabinete de Picún, Lofú. Digo esas dos localidades porque son localidades más amplias, ¿no? Con un equipo, con un gabinete, en el cual yo ya he participado. Entonces, vamos haciendo, interactuando con cada uno, y bueno, me plantean la problemática, la comunicación con cada ministro es directa, es muy importante esto, y bueno, se van haciendo cosas y vamos trabajando. Y hasta acá, ¿qué proyecto hay, digo, al corto plazo? ¿No hay ninguno todavía? No, sí hay. Bueno, primero tenemos que hacer estamos trabajando en regularizar una situación, por ejemplo, en Picún, Lofú, que lo escuché, hay 200 lotes que hay que regularizar con servicios.
Eso por un lado. ¿Son de la provincia esos lotes? Son de la municipalidad. Municipalidad de Piedra del Águila. De Piedra, perdón, de Picunlofu. Y voy con la pregunta que hizo Nieves. ¿Por qué no lo hace el intendente eso? Porque en los municipios de segunda categoría, bueno, ahí tiene que haber un equipo y los nexos tienen que ser, a ver, hay que hablar de inversión importante. Está bien. Para poner cloaca, agua, tendido eléctrico. O sea, son muchas cosas las que hay que planificar. A ver, en todo lo que uno va viendo dentro de la región y trabajando en la región, o sea, los pueblos se van adaptando, pero nunca hay una planificación de decir, bueno, cómo queremos nuestro pueblo o cómo queremos nuestra localidad. Entonces, después tenemos que ir detrás del problema. Bueno, hoy se busca, a ver, nos pasa esto, ¿no? Pero bueno, así tenemos situaciones. Piedra del Águila, tenemos viviendas que quedaron, venían del financiamiento del gobierno nacional, quedaron en un 80%, 19 viviendas. Bueno, hoy el gobernador asumió la responsabilidad de finalizar esas viviendas y continuar con el resto, ¿no? Uh-huh. Que están pendientes. Uh-huh. Bueno, esto va a contar con la presencia de distintos intendentes. Contame un poquito más sobre esta reunión. Sí. No, bueno, nosotros obviamente estamos tuvimos ya la reunión, anoche estuvimos hasta tarde con los jefes comunales, el intendente de Piedra del Águila, Julio Hernández, Perla Díaz de Picunlofú, intendente de Paso Aguerre, Marcelo Pino, de Santo Tomás, Víctor López, Edgardo Torres de la localidad del Sauce, de la comunidad del Sauce. Bueno, estamos... No llegás a Cullín Manzano vos, ¿no? Estamos, no. Nos está faltando una pasarela. Bueno, no importa. Sí. No, sí, estoy al tanto, sí. Una problemática que viene hace bastante tiempo. No, pero no es tu área, no es tu No. Y esperemos que se solucione pronto, sí. Uh-huh. Así que bueno. Bueno, eso es un poco lo que estamos trabajando y coordinando. La verdad que estamos muy, muy contentos por esta designación. Hay, como lo decía, hay mucho por hacer. O sea, nuestro gobernador está planteando el cambio de la provincia, una nueva forma de hacer gestión, de trabajar. Una persona que conoce lo que tiene que ver, ¿no?, con el golpear puertas desde una comunidad, de una intendencia. Entonces, creo que sabe bien y entiende cómo es la situación, por eso de este plan de regionalización. La verdad que a nosotros que somos en el interior y que día a día nos toca golpear la puerta, es difícil. Entonces, nos parece importantísimo. Gracias, Sergio. Gracias por el contacto. De nada, un saludo a toda la audiencia. Chau. A todo el equipo. Chao, chao. Sergio Puyán, delegado de la zona centro de esta regionalización.